Autoridades y habitantes en San Pedro de los Milagros se encuentran indignados y consternados tras el asesinato de 11 animales en una finca, al parecer por envenenamiento. Los propietarios aseguran que no tienen problemas con nadie ni amenazas en su contra. Don Germán Munera y su madre todavía se preguntan qué fue lo que sucedió. Al llegar a su finca, los animales agonizaban y nada pudieron hacer para salvarlos. Dicen que habían quedado en perfecto estado de salud, pero murieron ante sus ojos. A mí lo que más me indigna a mí es que yo no tengo enemigo, no tengo llamadas ni nada de nada, y que le pasen a estas cuestiones a mis animalitos. Esa es la rabia y la impotencia que a mí me da de no saber el por qué me hicieron esto. El asesinato de los animales conmocionó a la población de San Pedro de los Milagros, pues no entienden las razones del posible envenenamiento. Que esto es un atroz contra los seres vivos y más los animales, que según la ley 1774 hay que protegerlos y cuidarlos. Estos hechos ya se encuentran en manos de las autoridades competentes. Se espera que en próximos días se arrojen resultados de las investigaciones. Para Teleantioquia Noticias informó John David Barrientos desde San Pedro, norte del departamento.